En la sesión de clausura del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz anunció que el primer pleno del recién electo Comité Central, efectuado en horas de la mañana de este histórico 19 de abril, eligió a los 14 miembros del Buró Político, los cuales presentó ante el congreso. Primero, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Lasso Hernández. Salvador Valdés Mesa. Roberto Morales Ojeda. General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de la Fuerza. Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República. Ulises Vilarte de Nacimiento. Teresa Marele Bouet. Marta Ayala Ávila. Primer ministro Manuel Marrero Cruz. José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros. Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es en el GAE, Grupo Administración de Empresas. General de División Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior. Gladys Martínez Verdesia, primer secretaria de la provincia de Artemisa. El general de ejército Raúl Castro Ruz informó también que el primer pleno del Comité Central eligió como su primer secretario al presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El recién electo primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, previo a pronunciar el discurso de clausura del octavo congreso y a solicitud del general de ejército Raúl Castro Ruz, presentó a los 6 miembros del secretariado del Comité Central, así como las funciones que cumplirán en dicha instancia partidista. A partir del mandato que nos da el general de ejército Raúl Castro Ruz, les informamos que fueron elegidos como miembros del secretariado del Comité Central del Partido, los siguientes compañeros. El compañero Roberto Morales Ojeda, para la secretaría que atenderá toda la actividad de la vida interna del partido y el funcionamiento de la organización, así como la política de cuadro, tarea que venía atendiendo ejemplarmente el compañero José Ramón Machado Ventura. El compañero Rogelio Polanco Fuentes, como secretario para atender
la esfera ideológica. El compañero Joel Queipo Ruiz como secretario para atender la actividad económica. Se ratifica como miembro del secretariado el compañero José Ramón Monteagudo Ruiz como secretario para atender la esfera agroalimentaria. El compañero Félix Duarte Ortega como secretario para atender el sector productivo de bienes y servicios. Y el compañero Jorge Luis Broche Lorenzo como secretario para atender el sector social. La elección por el Comité Central de la nueva máxima dirección del Partido Comunista de Cuba se realiza exactamente el día en que se cumple el aniversario 60 de la victoria del pueblo cubano sobre la invasión mercenaria por Playa Girón y marca la ruta de la continuidad histórica de la revolución. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.